Traxium, 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 estás grabando. Entrad en ejecutores, soy Traxium y estamos de vuelta en la partida multijugador al Europa Universalis 4. ¿Cómo se llama? La serie de perdidos al Volga. De perdidos al Volga. De perdidos al Volga, Xavi. Perdidos en el Volga. De perdidos al Volga. Arce, de perdidos al Volga. Dilo. Arce. ¿Qué digo? Arce, repite conmigo. De perdidos al Volga. Una paliza. De perdidos al Volga. A ver, ¿qué digo? ¿Hola? Hola, Arce. Hola. Ah, vale. Funcionará como medio cortado. Bueno, pues con los siguientes jugadores. Yo en Rusia. Y luego hay distintos países pequeños. Avenger Day en el Imperio Otomano. Qué gracioso eres. Uy, Colbert. Arce en el Reino de España. Francia. El Reino de Francia con Chavitarnus. Imperio Británico con Patitodo. Cramson en la República Holandesa. Zassen en el Reino Pruso. Agradezco a los barcos británicos que vengan. Y creo que no me queda nadie. Parra en Portugal. Hola. Como veis, el paso en la India está siendo cortado poco a poco. Ha habido cierto reparto en Polonia. Suecia se llevó un buen cacho. Suecia se llevó dos provincias que yo quería. Así que va a tener que cobrar. Seguramente. Cobra. Ese, cómo se mueve la ola. Uy. Si alguien está interesado en atacar a Suecia, que contacte conmigo. ¿Le damos paz blanca entonces a estos tíos o qué? Pues yo a ver, creo que sería lo justo. Lo malo es que no nos van a aceptar paz. Ya no tiene flota, yo le voy a bloquear todo y ya está. Okay. Ya está el inglés. Lo que pasa es que está puteando al amigo holandés. Con sus mafias. Ah, hostia, le he enviado tropas. Hay aquí un fuerte, no lo he visto. Pues vale, Zassen. Le voy a soy la primera persona que ha dicho bien mi nombre sin tener que decirlo yo. Yo lo he dicho. No, ouch. Es mentira. No esto lo he dicho. Me llena de orgullo. Satisfacción. Hombre, ya que estamos, me puedo llevar Córcega, ¿no? Es broma. Sí, porque para empezar, Córcega sería mía, porque es francesa. Payaso. Arce, este imperialismo que detraes. Sí, no te va a llevar bien, no te va a llevar bien. ¿Sabes? Sí, que termino ya la guerra, no te preocupes. No te va a ir bien este imperialismo. Portugal, cuando me digas, tengo las tropas preparadas y le hacemos un buca que sí se puede. Un momento, estoy reagrupándome para allá. Me acaban de petar bastante. Es que me mandaron 5 casas, yo pensaba que los tenía alejados o algo así, digo, cuando quiera venir. No, estaban todos en mis provincias, pero se han ido todos juntos. Qué mierda, no puse general. ¡Muere! No, es un asedio, pero vamos, que... Lo mejor es que, como es de demostrar superioridad, tengo un 22% todavía por haberles reventado la flota. Ah, bien. Ajá. Sistema de que acaben los asedios. Yo es que ahora mismo tampoco depende mucho. Es que, y en Mutapa y esa zona. Ah, vale, estás invadiendo tú. Vale, perfecto. Te durará poco. Ah, qué lástima que no esté aliado yo con Gran Bretaña. Si no, me creo que voy yo el Congo. No, hombre, que como es la IA, yo firmaría paz, don Cam. Bueno, estamos aquí en plan buitres. Buitreo salvaje. Este capítulo se puede llamar Buitreo salvaje. Tranquilamente. ¿Esperaos al capítulo que subo mañana? Mañana. A ver, igual esto lo están viendo en Navidad, ¿no? Poca broma. No, a ver, os lo digo a vosotros, a los que están viendo el vídeo, no, porque, claro. Es que el no que tiene subo sentido. Mañana, del mañana de hace 2 meses. Bueno, 2 meses, yo creo que te quedas corta. Sí, más de 2 meses. Pues bueno, ahí hay buitre, pero. Hay buitreo salvaje. Hay buitreo salvaje. Allá habéis visto. ¿Dónde van? Más bien. Madre mía. Voy a intentar acabar rápido la guerra, pero no depende del tiempo. Ahí vamos, Provenza. Ahí vamos, Italia. No, has dicho vamos, Provenza. Es que podría hacer una muy. Payaso. Uf, por un pelo.
Mira a ver si te deja. Pero yo no voy a hacer ronda. Porque no me he dejado por el fuerte. Por los fuertes. A ver qué hacemos. ¡Dios! ¡Vaya mierda de heredero, tío! ¡Cago en la puta! ¿Cómo puede ser? Dios, voy a llamarlo Parra. Está gracioso, ¿ves? Parra Horn. Muy bien, tío. Gracias, tío. De verdad, gracias. Para que veas que te tengo en cuenta, tío. Que me acuerdo de ti. No, lo gracioso es que yo tengo una provincia. Tengo tres provincias que se llaman Traxium, es amor. Oh, qué bonito. Pues nada, tío. Bueno. Buriata. Buriata es mi vasallo. Si Buriata es mi vasallo, ¿para qué quiero? Pues bueno, el cliente. De la provincia que te tendría que vender, ¿qué decías? Ah, perdona. Tío, o sea, me estás tomando el pelo, le he puesto. O sea, le he puesto a tu nombre un emperador ruso y me estás diciendo que no sé qué. El peor que has tenido en 200 años. No, tío, la que estaba reinando hasta hace nada era peor aún. Ah, pero eso no justifica que le hayas puesto mi nombre a. Al ritmo. Creo que te lo estás tomando demasiado a pecho, tío. Dale, tío, pues nada. Avenger, ¿por cuánto me das por devolverte la provincia? A ver, tú querías. A ver, que acabo de terminar la guerra, dámela. ¿Por qué debería? Porque te quiero. Bueno, me vale como. Oh, qué bonito, cuánto amor, gay. ¿Quieres que te diga ahora otra cosa mala? Que. ¿Cosas malas? Estoy en guerra. En guerra. Pues guerra, ya no es mi culpa. Guerra, guerra. Ya. Hostia, estaba batallando con el mantenimiento bajo. Suerte que son italianos. No, en italiano, que sea que no pasa nada. Y al fin y al cabo es como si fueran franceses. Al final te vas a quedar con Córcega, ¿no, cabrón? Como si no lo estuviera viendo. Estupidísimo sonarte. Hombre, a ver, si es por quedarse con cosas de Italia, todos tenemos aquí intereses. Ah, yo... Zassen, que no tengo excesiva prisa, pero es porque me tuvieras en cuenta. Yo prefiero firmar paz. No he escuchado nada. Si no acepta mucho y me empieza a matar tropas, habrá que compensar el manpower, aunque sea con pasta. Si eso bueno, pues, algo pasta dinero, le podéis pedir dinero, pero vamos, que tampoco no seáis cabrones. Sí, sí. No pidáis cosas en exceso. Traxium, no he entendido nada de lo que me has dicho. Se le está subiendo muy lento el cansancio de guerra. Yo pensé que le subiría más rápido. Baltistán. Y ahora no lo tiene jodido, Hay más fortalezas. ¿Qué? Será por fortalezas. ¿Qué? Será por dinero que ha tenido para construir fortalezas. Sí, pero no has visto cómo ha quedado en la anterior sesión. Ah, bueno, sí, es verdad. Se ha quedado en la mierda, más pura y dura. Tío, Afganistán me está tocando los cojones, tío. Sí, que esto es peor que Estados Unidos. Muy, muy pequeñas. Ya te duran muy poco. Vale. Hora de hacer el chancho, tío. A lo mejor con la paz de Prusia ya acepta a esta gente. Hostia, que estaba Prusia en la guerra. 200 días. Pero no me sería rentable quedarme en ella. No sé qué hacer con lo de India, la verdad, porque es que me piden Goa. Si no, daría paz, pero me piden Goa. Ah, te han invadido. Debo decir que Trax ha sido muy generoso con Suecia, ¿eh? Yo le hubiera cortado el paso hace ya rato. Es que yo no lideraba la guerra. Ah, vale. ¿Sabes? Vale. O sea, la lideraba la propia Suecia, ¿sabes? De hecho, le tuve que dar yo paz aparte. Si no, no me llevaba nada. Pues es una putada, ¿eh? Es una putada increíble. Vale, me parece bien. Es que vaya mierda de heredero. No te preocupes. Si mientras sigas así. Yo no tengo dejaste, o sea que no. ¿Te sigues sin dejar? Ha ido Córcega. Voy a desembarcar en Venecia. Madre me faltan mía. Solo dos, así que en poquito tiempo. A ver, que me hace ilusión desembarcar en Venecia, déjame. Déjame. En cuanto pare la guerra, Avenger. En cuanto yo pare mi guerra, se la doy.
Va a tardar Antes de mucho firmar paz, porque si no, estoy enviar muy un enfermo, la objeto verdad. a quien juegue. ¿Qué? Estaría bien enviar una foto ahora al jugador de Italia, que no sé quién es. ¿Hay Que jugador lo en estamos Italia? Es jodiendo la por no pregunta. haber venido Había, al había, MT. había. Sí, que había, sí. Sergius, pero. ¿Quién le ha dicho que no reconozco las voces? ¿De qué? ¿Quién ha dicho el Bueno, qué? yo ¿No soy reconoces mi Farrah. voz? ¿No reconoces la voz sensual de Arce? Dios, Sí. la monarquía absoluta está muy bien, te da un No me diplomático cambies de tema. más. Está 42-42, ya debería ir firmando. Espera, que quiero Ya desembarcar. acepta, echa foto. No, 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 espera. Bueno, Madre acepto, mía. bueno, vale, venga, pero. Se puede el ansia, ¿eh? Córcega Joder, española, en tío. serio, tío. En serio. Ahora En ya no serio. Qué acepta. vergüenza, tío. Vale, mejor, Voy mejor, a ser mejor. Espera, que ves. francesa, Es que tío. además no tiene ni fuerte ni nada. Esto hay que tomarlo, Sí, ¿eh? pero mira Dásela, lo que está dásela. haciendo. Ah, bueno, Francia. Más Alguien grande, puede Francia se coger. merece. Alguien puede coger la provincia y dármela. Por hacerle un favor a otomanos. ¿Qué provincia? O sea, a ver. Fobia. ¿Alguien nos puede hacer el ¿Para qué? favor de recoger una provincia de otomanos y dármela a mí? Yo no. Francia. Yo estoy liado, déjame con vuestras mierdas. Prusia puede. ¿Prusia nos harías el favor? Sí, espera, ¿los tengo como enemigos a los dos? No, pues sí. ¿Tienes otomanos como enemigo? No. Pues pídele a él. O sea, que. Otomano, dásela al pruso. A ver, Traxio, aclárate que nos estás liando a todos. Vamos, Arce, haz la fotito. Voy, 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 voy. O sea, otomano que le venda la provincia al pruso y el pruso me la da a mí. Hostia, Italia me llama a la guerra. Vaya pringao. Espera, no aceptes Tú todavía. sabrás, tú sabrás. No, no quería Vale, guerra acepto, pero no importante. quiero perder prestigio. Es No, no, que, no a ver, aceptes todavía. os estáis pasando Que un huevo. si se Pero mete. No bueno. aceptes y vamos a quitarla ya. No, es que además si se mete ya no querrá firmar paz. Prueba ahora que tenemos Venecia. Ya Le doy va. ya, ¿eh? Y no Rápido. desembarco en Roma, porque es que Rápido, ya. acepto. Ya está, ya está. I love Xavi. I love Xavi. ¿Qué me dices, Trax? Nada, eso que te he dicho. Así. Que estés atento cuando yo te diga. Voy a equivocar. Venga, que si no voy a perder 25 de prestigio, joder. Uy, 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 uy. Francia en guerra con Mali. Joder, ¿ahora te enteras? Venga, ejércitos a la frontera. No, Tú pero no te mismo. preocupes, Patito. Lo tengo controlado, no te preocupes. A ver, señores, que me Vale, va a vale. pedir que rompiendo alianza. Venga, va. Pues rompe 12. alianza, claro. No, porque voy a perder prestigio, Te lo he dicho mamón. aquí, Pues ya pierde está, tío, prestigio, joder. es que es lo que hay, si no tienes que ir a la guerra. Tonto. Por culo. Claro, pues no intervengas, claro. No, que queda aceptado en la guerra. Guerra, sí, ya no hay guerra. Ah. Coño, ¿y ahora lo La decís? Buen guerra rollo para este. ha Pero si terminado. lo hemos dicho, Gran sí. Qué Bretaña, paz tontos blanca, sois, ok. hostia. Si hace un rato que no estamos en guerra. Kramsan, eso era un porcentaje, ¿vale? O lo he intentado, aunque me he equivocado de tecla. Nada, Venecia es. durante un rato fue española. Y Córcega también. Córcega. Vamos. A ver, Pero ya con tenéis todo las encima. provincias Te de. lo he pedido, pues supone que es legal. Otomano, Leal. venderle la provincia a Prusia. ¿Portugal, vamos o qué? Otomano. A mí no me llegará. No me deja. Ah, claro. Portugal te necesitamos. Termina la guerra. ¿Qué hace Ríndete. Portugal con Cherkasy? Ah, una Que larga ya me tengo que historia. meter en otra guerra pronto y no quiero joder al otomano. Yo a cambio de alguna provincia igual estaría interesando meterme en la India. Ah, entonces Aunque no sí, ¿verdad? estaba, no lo tenía planeado, no sé si meterme o no. Ya. No pasa nada, me la quedo. Es No, no, no te la que, va, quedas, no tampoco. sé. Tenía pensado hacerlo, pero. Vale, pues sí, sí que te daré provincias totales. Si quedarme yo las provincias es lo mismo que dártelas, o sea que. Pues, voy a llamarte a la guerra, Arce.
O sea que estoy perdiendo una provincia por la incompetencia de mis aliados. Mira, como es la Segunda Guerra ¿De qué Mundial. aliados hablas? En fin. Al 57. Ostras. De Mandorce y ahora no lo repartimos según. Nada, Crimson, déjalo, que es que tampoco me interesa mucho, sinceramente. Te mando Arce. Que aunque me la, bueno, si me la regalas me la quedo, pero es que no. Si me Arce, la regalas me la quedo. te mando para que nos ayudes en la India y luego nos repartimos el territorio como veas. A mí me da igual, la verdad. Queda poco Ok. para ver Y todo Hindustán, ¿no? Por lo diplomáticos, que tío. veo. No le va a dar tiempo. No, no. Avisadme si vais a entrar, que entramos todos a la vez, porque si no. Voy. ¿Cuánto mando? Pero Yo cuánto pactismo, madre mía, si es que. mando 20K para allá. Y después Estuviste a mando tiempo más. tú y desperdiciaste la oportunidad. ¿Qué dices? Pero si acepté, lo que pasa es que tú al final te fuiste por tu rollo. No. Aceptaste cuando ya tenía la flota en el otro extremo del mundo. Te dije, Eres un cuando aprovechado. quieras te pongo la flota. No, Ha no, no, llegado el no. colono. Sí. Oye, porque en ese momento aún no me venía bien. ¿Reunimos tropas en Ceilán? No me Sí, jodas. vosotros iros al nuevo mundo. Cargué yo del viejo. Porque eres viejo. Bueno, tu madre no se quejó ahí el otro día. ¿Ves Arce como él no se lo toma mal? Tira un pasadito. Vale, más tropas para la India. Hostia, te he pedido acceso militar en vez de conceder. Ah. Ahora te lo cancelo.